Políticamente Incorrectos es presentado por Ricardo Montenegro, personal trainer virtual o presencial. Síguelo en sus cuentas profesionales. En YouTube, ricardo.coachpt. En TikTok, @ricardo.coachpt. En Instagram, @ricardo.coachpt. En Facebook, Ricardo Coach PT. Suscríbete, dale like, comenta y comparte. Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com/repúblicos. Comenzamos. Participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Muy buenas noches, profe. Dios lo bendiga. Hola. ¿Cómo estás? Bien, mi profe. Con un gusto y un honor tenerlo hoy aquí. Porque aquí está con todos los ciudadanos. Cuando está conmigo en el programa, usted y yo solitos. Pero aquí no. Bueno, es así. Estamos bien acompañados. Así es, excelentemente acompañados. Bueno, les doy la bienvenida de nuevo a todos para el programa de hoy, Venezuela. ¿Qué ha cambiado de la bienvenida del reconocimiento a Fidel a la carta abierta de respaldo a la Comisión de Primarias? Les recuerdo que aquí en Políticamente Incorrectos tenemos unas reglas desde estos espacios de tertulia. El modo sí va a ser abierto después de que el doctor Álvaro y yo conversemos tres cosas con el profe y que si nos da tiempo para poderle dar micrófono a las personas que nos acompañan el día de hoy. Nos piden la palabra, nos piden el micrófono, por favor, y si tienen el micrófono, por favor, manténganlo en silencio, no interrumpan ni griten, piden la palabra con la manito levantada, máximo 3 minutos de participación, sean amables, educados, esperen su turno, sabemos que ustedes aportan siempre opiniones, contenidos válidos y coherentes, y por favor compartan este espacio. Ahorita voy a colocar allí arriba el tweet y pueden hacer también los comentarios allí abajo en este espacio que los estaré leyendo, si acaso ustedes no quieren intervenir con su voz. Bueno, ya con esta bienvenida les presento, para quien no lo conozca, el doctor, profesor y doctor Víctor Maldonado, venezolano, profesor, articulista, analista político y gran luchador por Venezuela, amigo honorable de esta casa y en especial de esta servidora, de Joana Montenegro. Así que le doy la palabra y el testigo al doctor Álvaro Guerrero. Muy buenas noches a todos. Gracias, Joana. Bienvenido a otra versión más de Space en Políticamente Incorrecto, que lo llevamos adelante cada 15 días aquí los jueves a las 7:30 hora Miami. Hoy tenemos al profesor Maldonado, como bien ya lo dijo Joana, y ya yo le había dicho varias veces cuando vamos a llevar al profesor Maldonado para el Space, que siempre resulta interesante, y sus tweets son pues muy buenos. Y entonces,
He sido de lejos un admirador de su trabajo y de su pensamiento. Profesor Maldonado, bienvenido esta noche a esta su casa, y si usted es amigo de Johanna, pues es mi amigo también. Bueno, muchísimas gracias. Espero que me estén oyendo bien. Lo que pasa es que mientras estaban ustedes hablando, busqué unos audífonos, etcétera, para escuchar mejor, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Muy agradecido con ambos. Bueno, profesor, como el tema de hoy es posible que se nos extienda por la temporaneidad de sus análisis hoy día, por la vigencia que tiene aquella carta que una vez se le firmó, el abajo firmantismo, como usted lo denomina, la suscribieron con ocasión de la coronación de Carlos Andrés Pérez en el segundo mandato. Yo quería darle lectura a esa carta, que no es muy larga, ¿sí? Tiene solamente dos pequeños párrafos, pero me parece que es una vergonzosa oda a la salamería y a la... No sé cómo poderle explicar la incomodidad que genera leer tanta salamería. Esa probablemente es la mejor palabra para poder describirla. Esa carta se publicó en El Nacional el 1 de febrero del 89 y después se publicó el 3 de febrero del mismo año, dos días después, en el 2001 y en el 2001. La carta decía lo siguiente: nosotros, intelectuales y artistas... ¿Aló? Aquí estoy. Ok. Nosotros, intelectuales y artistas venezolanos, al saludar su visita a nuestro país, queremos expresarle públicamente nuestro respeto hacia lo que usted, como conductor fundamental de la Revolución Cubana, ha logrado en favor de la dignidad de su pueblo y, en consecuencia, de toda América Latina. En esta hora dramática del continente, solo la ceguera ideológica puede negar el lugar que ocupa el proceso que usted representa en la historia de la liberación de nuestros pueblos. Hace 30 años vino usted a Venezuela, inmediatamente después de una victoria ejemplar sobre la tiranía, la corrupción y el vasallaje. Entonces fue recibido por nuestro pueblo como solo se agasaja a un héroe que encarna y simboliza el ideal colectivo. Hoy, desde el seno de ese mismo pueblo, afirmamos que Fidel Castro, en medio de los terribles avatares que ha enfrentado la transformación social por él liderizada y de los nuevos desafíos que implica su propio avance colectivo, continúa siendo una entrañable referencia en lo hondo de nuestra esperanza, la de construir una América Latina justa, independiente y solidaria. Firman 911 personas que pertenecían, o algunos se autodenominaron intelectuales, cosa que me parece un poco arrogante. Otros eran artistas, y por sobre todas las cosas estuvo allí volcada el grueso de lo que era nuestra fuerza académica en aquel momento, profesores, decanos, rectores. Fue algo a lo que yo quisiera, la pregunta va a ir dirigida es a usted, para que me explique en qué contexto se firmó aquella carta, por qué se firmaba aquella carta, porque ahí hay gente que parece que tenía un cierto grado de sensatez, algunos de ellos que hoy día yo supongo que tratan de ocultar aquella firma o de pensar que eso nunca sucedió, porque hay gente que parece que tuviera sentido común, pero lo firmaron. ¿Era algo de moda? ¿Qué pasó? ¿Por qué esa carta de aclamación, bienvenida y reconocimiento a Fidel Castro? ¿Qué significaba en aquel momento, profesor? Mira, yo lo que creo es que lo que significaba en aquel momento y lo que significa ahora es lo mismo. Y es lo que Briceño Iragorri llamó
en un ensayo de los 40, que escribió en los 40, La traición de los mejores. ¿Qué me provoca esa carta firmada por los que la firmaron? Más atribuyéndose ser ellos intelectuales y artistas del país. Y coincido contigo que, caramba, ¿no? La nómina tenía, digamos, un valor de entrada, era que todos allí se autoafirmaban intelectuales. Bueno, lo cierto es que ellos que hicieron esa carta y que me imagino que pescueciaron y se dieron codazos para firmar y no, para no estar en el puesto 900, sino tal vez en el 500, en el 300, etcétera. Al final lo resolvieron porque la carta salió, digamos, con los firmantes en orden alfabético. Bueno, eso lo único que demuestra es que nuestra intelectualidad siempre ha sido errática, siempre ha sido de muy mala calidad, nunca ha tenido al país y a la democracia civil como uno de sus propósitos. Y en dos platos, hay que decir, la gran contaminación de nuestros intelectuales y artistas ha sido el marxismo. El marxismo es una ideología y es una impostura. Y cuando yo hablo del marxismo como impostura, es eso. Nosotros los intelectuales que tenemos más derechos que todo el mundo, que somos los que podemos formar parte de la nomenclatura de los mejores, somos los que por cuenta propia y nuestra debemos dirigir al país. Y ese es su gran error. En el 89, en el 98, perdón, esta gente le entregó en bandeja de plata al país a un tirano que después era muy difícil, era muy, muy difícil quitárnoslo de encima como el gran tutor de Chávez. De hecho, no pudimos. Pero hay un acto de sacrificio, hay una especie de inmolación del país, elaborada e interpretada por estos intelectuales, bueno, que fue la gran entrada, por lo tanto, al socialismo, al comunismo, a la servidumbre, al saqueo y a todo lo que estamos sufriendo hoy. Ahora, esta no es la primera vez, y por lo visto no fue la última vez, que esos que se autodenominan intelectuales, que miran a los demás con una distancia que no sé de dónde sacan, bueno, tratan de ser los grandes rectores del país. Y entonces me refiero a dos cartas, una que conseguí hoy por casualidad, intelectuales apoyando a Guaidó e intelectuales apoyando a la Comisión Nacional de Primaria. A mí lo que me provoca repulsión no es que la gente se organice en gavilla o en comandita para decir lo que les dé la gana. Es la pretensión que todos ellos tienen de ser primera y última palabra y por lo tanto de mandarnos a callar la boca a todos los que no pensamos como ellos. Ya es suficientemente odioso que ellos además se propongan a los ojos del país como una clase superior, una especie de supremacismo intelectual que la verdad es que uno no ve por ningún lado cómo ellos pueden sostener eso. Y bueno, la verdad es que para hacer un cuento que puede ser muy largo en una frase muy corta, yo me apego a ese título maravilloso, de ese ensayo maravilloso y exhaustivo que nos legó Mario Vicenio Iragorri. Esta es la sempiterna traición de los mejores. Si Briceño Iragorri hubiese escrito su ensayo en este momento, seguramente estuviese terminando su texto con estos ejemplos. Porque son lo mismo, es lo mismo siempre. O sea, ellos creen, por otra parte, que porque son mayoría, 900, 150, 45, la mayoría les da la razón. Pues no. No la tuvieron cuando Fidel Castro, se equivocaron, pero se equivocaron radicalmente, ojo. Y además denota una ceguera interesada. Fidel Castro tenía ya 40 y tantos años gobernando, 45 años de gobierno. Fidel Castro ya había pasado por las peores épocas de represión. Fidel Castro era un tirano. Fidel Castro era la cabeza
de un totalitarismo absolutamente absurdo, el que era inocultable. Fidel Castro era el gran cabrón de las jineteras cubanas. Eso no podías ocultarlo. Fidel Castro fue el que persiguió a los homosexuales cubanos y que bueno, que están expresados en esa novela tan triste de antes de que amanezca, creo, antes de que anochezca, ahorita no recuerdo el nombre, que uno la lee y lee, digamos, la persecución encarnada en un intelectual, allá así, en un poeta, y que lamentablemente, pues, murió en el exilio, murió perseguido, murió asesinado. Bueno, el gran libro, sí, antes que anochezca, de Reinaldo Arenas. Leer ese libro, bueno, eso ya había pasado. Y estos intelectuales que dicen supuestamente leer mucho, o sea, el libro Antes de que anochezca fue publicado en el 92. La experiencia de Arenas, que es la de los Marieles, etcétera, fue, por supuesto, antes, en la gran crisis que provocó el colapso de la Unión Soviética. Estos no leyeron eso. Estos, digamos, se solazaron en colocar a Fidel Castro en el pináculo como redentor de los pueblos de América Latina. ¡Qué errados! Entonces, claro, los mismos, o digamos así, la misma raza, como dicen en México, los mismos autoinfatuados intelectuales son los que ahora nos quieren venir a dar lecciones. El mismo ADN de prepotencia, distancia, y de verdad, abuso de posición y de poder, son los mismos que vienen ahora a callarnos la boca diciendo respeten a la Comisión Nacional de Primaria, y son los mismos que, y por allí busquen en Hispano Vox un video de una de estas intelectuales diciendo cállense que Guaidó es lo que es nuestro presidente, cállense, no lo critiquen. ¿Por qué? Digamos, y la gran crítica que yo les hago, insisto, no es que opinen, es que nos callen, que pretendan ser ellos dogma, que pretendan ellos imponernos su fundamentalismo. O sea, que sean ellos el menos demócratas que incluso el régimen. O sea, que ellos exageren en una especie de, por supuesto, una especie de histeria política, el que los coloca a ellos siempre en la circunstancia de temer perder una posición y un supuesto liderazgo, que la verdad es que yo no sé si tienen o no, pero que en cualquier caso no les debería de permitir ni siquiera pensar que ellos son ni de manera individual ni en gavilla, que ellos puedan tener la posibilidad de mandarnos a quedar la boca o de imponernos su pensamiento. Entonces, ellos que se venden como demócratas son más tiranos que nadie. Por eso yo lo llamo la tiranía del abajofirmantismo. Ellos que se pretenden iluminados, bueno, son más ciegos que ninguno. Si no vieron los desmanes de Fidel Castro, bueno, digámoslo así, si no ven, digamos, las terribles, el juego trancado, la calle ciega de la primaria, si no lo ven, la verdad que yo les recomendaría que todos se fueran junticos, agarraditos de la mano, a buscar una óptica para ver si consiguen unos lentes. Bueno, el gran error del apoyo también fundamentalista a Guaidó. Bueno, pero no lo veían, yo lo vi temprano. No lo vieron ellos, que además el trataron de sostener una circunstancia que a todos nos ha avergonzado. Bueno, recomendación práctica, no se les ocurre afirmar nada, asuman sus posiciones de manera personal, dejen el abajofirmantismo, porque el abajofirmantismo es un acto de fuerza sobre los demás, es una pretensión de poder indebido sobre los ciudadanos, que los ciudadanos venezolanos, por supuesto, no nos merecen. Ok, no se califiquen como nada, díganme que, ¿y usted quién es intelectual? ¿Y usted quién es artista? Bueno, que hable por usted sus obras. Que lo digan los demás,
Entonces, nosotros, intelectuales y artistas, la cosa es realmente patética. Si no fuese tan dolorosa nuestra situación, pues sería cosa de reír. Sería cosa de reír. Que, por supuesto, digamos, el otro día conversando con un amigo que organizan esas tramas y que son oficiales del régimen en ese sentido. Hay los que, por prepotencia, megalomanía e infatuación narcisista, están allí y se dan codazos. Y hay siempre en esas listas los ilusos, o sea, los pendejos, los que no sabían que se lo pasó una amiga. Hay gente que las colocan a veces y ni siquiera es el amigo que no, ¿cómo que no? ¿No? ¿Cómo que no? Entonces, pero igual, yo creo que independientemente de cuál ha sido el grado o la profundidad de tu motivación, involucramiento, participación activa en este tipo de cosas, igual eres responsable de rendir cuentas a un país que mira atónito este tipo de circunstancias, que no olvida ese sacrificio ritual de los 911 intelectuales venezolanos de entregarle en bandeja de plata la disposición a fundirse con el castrismo. Y por supuesto, no sintieron vergüenza en ese momento de ser comunistas, porque si tú apoyas a Fidel Castro, tienes que ser comunista. Y no sienten vergüenza ahora de ser comunistas, o sea, de ser genéticamente comunistas, de no haber hecho, como dicen los católicos, el arrepentimiento completo, que es el acto de contrición, el propósito de enmienda y el compromiso de no volver a pecar. No, genéticamente son los mismos prepotentes de siempre que han llevado al país con su prepotencia al desbarrancadero en el que ya estamos. Y, profesor, eso es intelectual. A mí hay una cosa que me causa asombro, y es cuando la gente se autodenomina de maneras que la misma sociedad no la denominaría. Cuando uno se refiere a un intelectual, que no es un título que se compra en ninguna parte, son pensadores, estudiosos, eruditos, no sé, doctos en alguna materia, de alguna manera es gente que destaca de forma excepcional en algunas áreas del conocimiento. Entonces, estos intelectuales firman esta empalagosa carta llena de halagos hacia un dictador, demostrando una inmensa ignorancia en política. ¿Será que ellos firmaron por desconocedores, por ignorantes tal vez? Porque antes los venezolanos no estaban tan empapados de la vida política y se dejaban llevar, tal vez. Estoy haciendo ahora de abogado del diablo para ver si yo le encuentro alguna justificación a aquello. Porque, como le digo, vi la lista de los 911 personas y todavía trato de encontrar alguna razón por la que cierta gente haya firmado esa carta. ¿Será que se las pasaron así como le pasaron en la lista por bolas y firma aquí que esto es para otra cosa y aparecieron después firmando a Fidel, la carta a Fidel? ¿O será que firma tú que ya yo firmé y entonces era una cosa de moda poder firmar para recibir a Fidel Castro, pero nadie tomaba en serio realmente las consecuencias de estar apoyando a un asesino, o uno de los mayores asesinos de Latinoamérica? Bueno, yo no creo tanto en la ignorancia como en la contumacia. O sea, yo, digamos, si usted es un intelectual, si usted se autoatribuye ese título y es intelectual, no es posible que usted no conozca 45 años de desvarío, del desvarío cubano con Fidel Castro, que yo era público y notorio. Si usted me dice, no, es que era en el 58, ok, está bien, todavía hasta los gringos estaban confundidos en ese época. Pero en el 98, no creo. Ahora, si uno ve la lista, uno hace, digamos, que una especie de auditoría forense a la lista, y uno ve familias completas firmadas. Por eso yo digo, bueno, más que hacer el inventario de los nombres, y este estuvo, y este también, y este otro,
aunque hay nombres muy, muy, muy interesantes, como el del superior general de los jesuitas ahora, ¿no? El tema no es ese. El tema es ver eso como un síndrome, ver eso como un como una especie de patrón de conducta de la intelectualidad de los venezolanos, que insisto, ya había identificado muy bien y descrito muy bien Mario Briceño Iragorri en su ensayo La traición de los mejores. Ok, entonces de nuevo, de lo que se trata es que nosotros veamos esto como un arquetipo, ok, que tiene en su interior varios síntomas. Por ejemplo, el primer síntoma, para empezar de menos a más, bueno, el síntoma del pendejo que agarra y firma cualquier cosa que le pone de frente, o sea, el síndrome del borrego. Ok, estás tú, estoy yo, no hay rollo, hermano, vamos hasta el final, por este desbarrancadero hasta el fondo, ok. O el síndrome de la solidaridad automática, lo firmas tú, tienes que estar bien, ¿no? Pero los venezolanos son así. Después está el síntoma del pescuecero, de aquel que tiene que estar en la lista, que es el mismo que se hace invitar a todas las fiestas de las embajadas, que quiere estar, o sea, bueno, el pescuecero. Ok, después está, por supuesto, el síndrome de la ceguera ideológica. Ok, y como vemos, son diversas gradaciones dentro de un mismo arquetipo de responsabilidad. A mí me parece muy bien que si alguien firmó y dijo, oye, me equivoqué, que lo haya dicho. Me parece muy bien que haya gente que haya demostrado con los hechos que abrió un abismo de distancia entre lo que era en ese momento y lo que es ahora. Eso me parece razonable y honorable. ¿Ok? Lo que no me parece ni razonable ni honorable es que si te fue tan mal firmando una vez, siga firmando. O sea, que se mantenga el contubernio de los prepotentes narcisistas que se llaman a sí mismos intelectuales. Pueden serlo o no serlo. Da lo mismo. Yo creo que los hechos deben hablar por la gente. No es lo mismo hablar de un Zapata, ¿ok? Que hablar de un don nadie que está de puesto 400 y tanto, ¿ok? Que pues creció allí. En fin, no nos pongamos nosotros en la acera del frente, en la acera del frente, que es la acera de la envidia, no. Simplemente lo que estamos diciendo es que nosotros notamos que lamentablemente no ha pasado nada en los últimos 70 años, ¿ok? Que nos diga que nuestras élites han decidido tener un mejor comportamiento frente al país. Son élites infatuadas, son élites prepotentes, son élites narcisistas, son élites rentistas. Son élites que el clasistas, son élites desvergonzadamente gavillistas o gavilleras, son pandillas. Y como pandilla operan, ¿ok? Entonces son pandillas, operan como pandilla, y después entonces además se ofenden y dicen que su posición es moral. No, su posición no es moral. Detrás de eso hay negocios, detrás de eso hay pescueceos, detrás de eso hay expectativas de poder, detrás de eso está el miedo que les provoca perder la posición. Por ejemplo, estos abajo firmantes, el que escriben una carta diciendo, por favor, nuestra posición demócrata indica confianza en el órgano, en el árbitro, y por supuesto, querer forzar al árbitro es nada más y nada menos que insistir en lo que deberíamos estar rechazando. Disculpen. Ese árbitro lo nombró el elenco del fracaso. Ese árbitro es el último de los engendros del contubernio entre Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo. Esos árbitros, si uno hace el inventario anatómico forense de cada uno, de lejos parecen independientes, de cerca tienen amo.
Okay, unos dependen de una institución, otros dependen de una cadena de radio, otros dependen, digamos, de lo que le diga el papá. En fin, pero esa independencia del verdadero intelectual, del intelectual randiano, okay, de aquel que el denuncia, el pone límites y tiene un inmenso compromiso con la verdad, eso no lo veo yo por allí. Yo veo incluso hasta pendejo, pero no veo al intelectual randiano, aquel que denuncia la bancarrota moral, aquel que es capaz de tener un criterio, sino tenemos un grupo de gente seleccionada allí, el comprable o comprada, con amo o sin amo, o en busca de amo, que de lo que se trata es que están esperando las instrucciones que les den. Okay, por ejemplo, hace poco uno yo decía, bueno, es que es muy difícil, la verdad, complicado, darle el voto a los venezolanos que están en el extranjero. Bueno, allí ya ves, ya le dieron la señal, los de afuera no votan. Okay, es como complicado, difícil y costoso, el no hacerlo sin el CNE, ahí ves la señal. Y cuando tú ves además el entorno de narrativas que están dándole soporte, ¿no? Entornos que dicen, por ejemplo, bueno, ¿cómo que no van a contar con el CNE y quién va a contar los votos de las elecciones? En fin, yo les tengo que decir que a mí lo que me molestó es la prepotencia, el narcisismo, el clasismo, la autoinfatuación masturbatoria de ese grupete. Okay, porque yo les cuento que yo tengo posición pública y a mí las primarias me parecen que no van a ningún lado. Y ese es otro tema en otro momento de discusión. Okay, pero tampoco yo voy a dejar pasar que ese grupete mande a callar a otro grupete que pide lo contrario. O sea, yo estoy desde mi tribuna diciendo, epa, sin golpes bajos. Y la verdad es que ellos están mandando a callar a otro grupo de venezolanos que lo que están pidiendo es que se intente hacer lo que ya se hizo. Y es una, digamos, una consulta de un sector político sin las muletas de la tecnología y de la capacidad organizacional del régimen. Entonces, la pregunta es, ¿a cuenta de qué ustedes van a callar a ese grupo? ¿A cuenta de qué? Explíquenme, digamos, si ustedes son el del elenco del fracaso, el rol más vergonzoso, el rol, como decía Ayn Rand, del hechicero que justifica la brutalidad del hombre fuerte. Hombre fuerte entendido como statu quo en el caso de esto que estamos viviendo. Entonces sí, bueno, la verdad es que lo que dan es vergüenza, a mí me dan mucha pena. Probablemente alguno de buena clase de matemática, pero eso no lo hace estadista. Otro, digamos, a lo mejor echa cuentos sobre lo que ocurrió en el pasado, eso no lo hace estadista. El otro, digamos, es autoridad universitaria, eso no lo hace estadista. En todo caso, digamos, yo sin saber nada de fútbol siempre recuerdo lo monstruoso que resultó el Dream Team del Madrid, ¿ok? Fue que lo único que resultó fue costoso e incapaz de ganar nada. Entonces, bueno, los que los vean como el gran Dream Team, que yo no los veo, bueno, recuerden que ciertas habilidades personales no construyen fortalezas colectivas. Es correcto, y no, y revisando esa lista, de todas maneras, a ese tema vamos a regresar usted y yo. Por ahora, yo le quiero dar el paso a Johanna, que tengo rato que no la escucho, pero a ese tema de la carta y los intelectuales que la firman, vamos a regresar usted y yo, porque ahí hay gente muy interesante, como, no sé, Valentina Quintero, que también es abajo firmante de la otra, y Vladimir Villegas, el intelectual Chugo Torrealba, no sé, hay gente que usted sabe, ¿no? Cómo llegan allí y son expertos o doctos en qué materia, no lo sabemos, pero forman parte de esos grupos que están bien identificados con intereses particulares.
Entonces, vamos a darle el paso a Johanna y usted y yo regresamos después con la carta de apoyo a las primarias. Adelante, Johanna. Efectivamente, lástima que seguro se cayó porque me han informado que se ha caído Joelvin, se ha caído nuestra querida Carla. Entonces, bueno, ustedes saben que estos espacios son bastante atacados, pero ustedes saben que si dejan de escuchar, pues salgan y vuelvan a entrar porque les he informado que el espacio no ha sido interrumpido y hemos escuchado al profesor Víctor de manera normal. Quiero comentarles rápidamente porque Francisco Pérez Alviares, CEO de Venezuela Inmortal, fue de donde yo justamente para que se entendiera todo este contexto del space del día de hoy, y por eso hice el hilo 1.3 sobre este space, y fue de él que conseguí justamente no solamente la carta está en muchas partes, pero conseguir la carta con toda la documentación, con todas las publicaciones en periódicos, con todo lo que se pudo conseguir. O sea, por favor, no dejen de seguir a Venezuela Inmortal. Yo voy porque efectivamente, como lo dijo el doctor Álvaro, yo voy a ir con la bella carta de intelectuales que difunden el apoyo a Guaidó y denuncian la vil campaña en su contra, que la voy a leer. Pero antes de eso, para poner a todos en contexto de qué se trataba el contenido de cada una de las cartas. Y recordemos también, ya tengo dos hablantes aquí con micrófono y posiblemente vayan a ser más hablantes, así que vamos a ir lo más rápido posible. Pero algo que mencionó el profesor Víctor, me encantaría en este segundo robarles siquiera un minuto más antes de leer la carta, porque justamente ayer yo tuve a Rubén Chirinos, CEO de Mega Análisis, de la única encuesta que nosotros respetamos como repúblicos, y justamente quiero responder para que no quede en el aire cuando el profesor Víctor mencionó de que no sabemos si es mayoría, pues les voy a compartir con mi voz, y lo pueden conseguir también en la publicación de Mega Análisis y en la última encuesta de febrero 2023, que fue ese estudio del 9 de febrero al 16 de febrero. Y en los identificados como adversos al chavismo, que es el 71.1%, se les preguntó, de los posibles siguientes candidatos en unas elecciones primarias de oposición, ¿por cuál votaría usted? Se leyó el listado de posibles aspirantes según orden alfabético y quedó este resultado que les voy a compartir. Con el 32.6%, ninguno. Con el 20.9%, no sabe, no responde. Con el 16.7%, María Corina Machado. Con el 9.7%, Manuel Rosales. Con el 7.1%, el Conde del Guácharo. Con el 5.2%, Juan Guaidó. 2.4%, Carlos Ocariz. Juan Pablo Guanipa, que ya no es candidato porque quedó el señor Capriles, con el 2.3%, Juan Pablo Guanipa. Luego seguía Enrique Capriles con el 1.4%, Henry Falcón 0.9%, Gustavo Duque 0.5%, otros nombres, y hacen un paréntesis de 14, o sea, 14 nombres más, en los que están dentro del 0.1%. Entonces, ya con eso, ahora sí me voy a lo que me corresponde a mí para compartir con ustedes y poner a todos en contexto, y es esa bella carta. Esa segunda parte, profesor, que tenemos de esos grupos de 32 nuevamente, porque se autodenominaban así y está en el hilo que hice para que todo el mundo lo pueda ver. Esos 32, entre comillas, intelectuales que defendieron esa carta de apoyo a Guaidó y denunciaban la vil campaña en su contra, y cuyo documento manifestaban su preocupación por la proliferación en las redes sociales de acusaciones falsas contra el líder opositor. Es la siguiente, y abro comillas, decía esto. El motivo de esta carta pública es ofrecer nuestro más firme apoyo al presidente interino Juan Guaidó y manifestar nuestro repudio a la sistemática campaña de difamaciones que se tejen en su contra. No nos preocupan los señalamientos de la dictadura de Nicolás Maduro en contra del presidente legítimo de Venezuela. Esos ataques son antiguos, predecibles y no tienen ni la menor credibilidad, ni dentro ni fuera del país. Nuestra preocupación es que entre
una vociferante minoría de quienes se oponen a la dictadura, se ha hecho común la práctica de hacer acusaciones falsas, distorsionar la realidad e imputarle intereses y motivaciones oscuras al presidente Guaidó. Muchos de estos descabellados señalamientos son amplificados en las redes sociales. Un pueblo desesperado que ya no soporta más sufrimientos y engaños se ha hecho más vulnerable a creer cualquier acusación de sus líderes, por más estrafalaria que ésta sea. En este tramo de la crisis es importante que los venezolanos demócratas confirmen la veracidad de los hechos antes de diseminar o, peor aún, apoyar las infundadas denuncias al repetir las agresiones y mentiras que circulan por las redes sociales y por algunos medios. Se está contribuyendo a debilitar al presidente y hacer más difícil su dura lucha en contra de la dictadura. Hay que ratificar lo que es bien sabido: entre quienes divulgan mentiras sobre el presidente Guaidó están mezclados adversarios, rivales políticos, charlatanes y guerreros del teclado, especializados en denunciar conspiraciones inexistentes y repugnantes motivaciones que resultan falsas. Su especialidad es crear y agudizar divisiones y manipular a un pueblo desesperado a través de esperanzas basadas en opciones ilusorias. Basadas en opciones de argumento de que el ejercicio de la libertad de expresión y el debate abierto en una sociedad libre es saludable. En cualquier circunstancia, tienen razón. Damos la bienvenida al debate vigoroso en democracia y consideramos indispensable el control ciudadano a quienes nos gobiernan. También debe ya resultar obvio que en Venezuela, que están renaciendo, será indispensable que los actos de corrupción sean intolerables y no queden impunes. Creemos necesario, sin embargo, exhortar a los venezolanos a que se conserven el sentido de las proporciones, a que mantengan el tono constructivo, a que respeten el liderazgo democrático y trabajen para su fortalecimiento. Sobre todo, debemos luchar por hacer más decente y noble este debate político y nuestra conversación nacional. Lo sensato, lo responsable, lo venezolano es acompañar a Juan Guaidó en su histórica tarea de hacer lo posible el cese de la usurpación, con espíritu crítico, con actitud controlada, pero no bajo sospecha. No en actitud de desconfianza automática y orfandad vigilada, la lucha en contra de la dictadura es ya de por sí sola muy difícil. No la compliquemos aún más divulgando mentiras en contra del presidente y su gestión. Profe, qué triste papel nos dejó los defensores a ultranza de Guaidó y del interinato para entonces con ese... Bueno, si les parecía salamero, el de arriba de Fidel, bueno, profe, el del 2019, pues, le dieron duro. Bueno, o sea, fue potente. ¿Y quiénes eran los enemigos? Los guerreros del teclado. Nosotros. Los ciudadanos. Los radicales, ¿ok? La verdad es que ellos son su propia acusación. A mí me da mucha vergüenza. Y me da mucha vergüenza porque ninguno de ellos ha dicho, me equivoqué, pido disculpas. Por ejemplo, Thaís Peñalver. Yo escribí eso simplemente porque Thaís Peñalver anda ocultándose y anda el diciendo que ya no tiene nada que ver con esto. Por ejemplo, el tuit de hoy que le respondía a un amigo común, un amigo mío, no a mí, a un amigo mío. El problema, mi querido amigo, es que no entienden que la política está reservada para unos pocos privilegiados, entre los cuales está ella, obviamente, y que ser presidente es algo aún más serio para lo que hay que formarse. Por eso en Venezuela no hay política ni políticos. Falta mucho para que eso ocurra. Eso lo escribe hoy. Y entonces yo por eso busqué esa lista y digo, oye, pero es que hace 2 años la tipa estaba comprometida, involucrada, en el medio, bregando por Guaidó, que era su ídolo. ¿Qué ha pasado en estos 2 años? Una parusía en estos 4. ¿Okay? Ese es el problema de nuestros intelectuales, que tiran la piedra y esconden la mano. ¿Okay? Ese es el problema. El problema es que ellos se van de boca. Yo creo que con leer la carta ya es suficiente como para que entre todos tengamos una inmensa vergüenza. Yo estoy escribiendo un artículo, no lo he terminado, que se llama Apología al Radicalismo Venezolano. Pero simplemente les quiero leer una frase porque yo creo que representa todo esto. Esta es precisamente la primera y más recurrente crítica que se les hace a los radicales.
que obstaculizan con su permanente espíritu crítico esas ganas de coito sublimado que la mayoría quiere realizar con el hombre o la mujer del momento. Somos unos aguafiestas de esa infatuación psicodélica donde tantos han dejado su honra personal y su política. Ahí está. O sea, yo siempre he dicho mi categoría de la erotización del poder. O sea, pero si estas no se comportaron, estos y estas, como las gatas locas del cuento, explíquenme. O sea, rasgándose las vestiduras, ustedes son los verdaderos enemigos. No nos importan las críticas del régimen. Nos importa la crítica de ustedes porque ustedes necesitamos solidaridad automática, silencio absoluto y, por supuesto, venir los lunes, los martes, los miércoles, los jueves al altar del guaidocismo a rendirle pleitesía. La verdad es que dan lástima. Son, de verdad, pobre gente, son poquitita cosa. Por supuesto, hay que pensar que el interinato fue una gran máquina de compra de conciencia, que ahí se repartió muchísimo dinero y que otra lectura podría ser, oye, no me quites el negocio, que me está yendo bien por primera vez en tiempo. Ok, eso también uno lo puede ver. Pero lo que quedó escrito es lo que quedó escrito y que tú bien leí. La verdad es que todos ellos son unos desvergonzados que, a ver, son como una jinetera. El de noches intensas. Que no pueden terminar de quitarse la baba en el cachete para recibir al otro cliente y que nos quieren imponer a nosotros. Yo no fui, ahora yo, tú sabes que yo, aquí no hay políticos, nunca ha habido políticos, no habrá. Eso es una cosa muy complicada, muy dura. Coño, ¿no recuerdas la lengua que te pasé por ese cachete hace 30 minutos, chica? O sea, eso es lo que habría que preguntarle, ¿no? O sea, el jineterismo intelectual. Y por supuesto que se aprovecha o se quiere o se monta, ya que son jineteros, sobre nuestra desmemoria o sobre nuestro aturdimiento. O sea, al final, el ya lo decía Briceño Iragorri, el país, digamos, el agobiado porque los que deberían ser los mejores son los peores. Esa es la tragedia. Los que deberían acompañarnos con su criterio, no, son facciones. La última facción la montaron ellos mismos, con las primarias. Y yo les digo, yo he tenido todo el día como que la sensación de que no hay forma de que salga nada bueno de esas primarias. O sea, no hay forma, se les fue de las manos, como todo. Y bueno, nosotros seguimos mientras tanto aquí, sin políticos, eso ya lo sabemos, sin intelectuales, eso es lo que estamos viendo, ¿ok? Y por supuesto, muy comprometido nuestro futuro, es la verdad. Profesor, usted sabe que ahora que usted habla de las primarias y de que seguramente serán un fracaso, en el programa del jueves pasado, que también estuvimos, Giovanna y yo, con don Alberto Franceschi y Humberto González, yo decía que las primarias... luego de que se celebren, que digamos que dentro de un escenario controlado todo salga a la perfección y que se escoja el candidato que la gente quiera, que idealmente vaya a competir uno a uno con Maduro. Luego de que eso sea, de que el candidato sea elegido, hay que tomar en cuenta las declaraciones de otros partidos que no han participado en las primarias, como por ejemplo, hay un partido que creó Timoteo Zambrano que se llama Cambiemos. Hay otro en donde está Henry Falcón que se llama Avanzada Progresista. Ambos partidos conversaron y dijeron que esas primarias no habían sido inclusivas y habían sido ellos discriminados y no habían sido tomados en cuenta para el momento de la constitución, de las mesas y las comisiones técnicas y todo aquello. Entonces ellos están abiertos a que luego de que se escoja la primaria, de que se escoja el candidato de las primarias, ese candidato se siente con ellos a conversar, porque la idea de la democracia es el consenso. Entonces esto quiere decir
que las primarias no van a ser tales. No va a ser un candidato unitario o un candidato que reúna todas las opciones dentro de lo que ellos llaman la oposición. Eso es mentira, porque si el venezolano ha demostrado algo durante todos estos años de lucha en contra del chavismo, ha sido la falta de unidad. La falta de unidad y las ganas de que cada quien arrime la brasa hacia su sardina, ¿no? Entonces, después que salga la primaria, decía yo, tiene que venir una secundaria después, para que entonces poder reunirse aquel candidato elegido de la primaria, reunirse con todos aquellos que se consideran que quedaron por fuera, pero también quieren su cuota de participación, porque usted sabe, ¿no? Hay que tomar siempre una parte de la torta. Entonces, pero mis doctores, no se preocupen porque Maduro ya está temblando, entre ese par sería el 1%, ahí se los dejo. Sí, y ahí hay una parte que es el efecto psicológico de la dispersión, lo que a mí me impacta, porque cuando aparezcan varios candidatos, entonces todos aquellos que estaban dudosos de ir a la votación van a decir, ah, no, pero sí, es lo mismo de las elecciones pasadas, que realmente es lo mismo, ¿no? Pero estoy hablando de un escenario ideal. Digamos que el candidato es Capriles, por nombrar a alguien que sabemos que no tiene absolutamente ninguna oportunidad. Digamos que el candidato es Capriles. Y después que Capriles vaya a las elecciones y se den cuenta que está Henry Falcón, Timoteo Zambrano, el padre Bertucci, el conde que se peleó con las primarias y se lanzó también. Entonces tenemos 5 candidatos a las elecciones. Y el que está dudoso va a decir, yo no voy, yo no voto. Yo no voto porque es más de lo mismo. Y la verdad es que siempre fue más de lo mismo, ¿no? Que nos lo han tratado de pintar diferente. Entonces, bueno, esa era una opinión que quería darle con respecto a las primarias, en apoyo a lo que usted acaba de decir con respecto a las primarias. Y quería también comentarle, doctor, que, profesor, con respecto a los intelectuales que apoyaron a Guaidó en esa carta hace en el 99, en el 2019. Yo no encuentro un acto de mayor insolencia o de mayor engreimiento que el de gente como no sé, Ibellice Pacheco, que se haga llamar un intelectual, Mari Montes, que se haga llamar un intelectual. ¿Qué clase de intelectuales tenemos en Venezuela si Elizabeth Fuentes o Valentina Quintero se autodenominan intelectuales? Con razón, Venezuela está en las condiciones que se encuentra. Porque si esa es la estatura de nuestros intelectuales, pues no voy a decirle entonces hacia dónde vamos a actuar. Estamos dirigidos. Porque la verdad es que, bueno, ahí hay gente como Alberto Barrera Tista que ha firmado en tres tiempos diferentes las tres cartas. La de Fidel, la del 19 apoyando a Guaidó y ahora la otra apoyando a las primarias también. Elizabeth Fuentes y ¿cómo se llama? Y Valentina Quintero también lo hace. Pero ¿desde cuándo Colette Capriles es una intelectual? Entonces, aquí tenemos una cosa, el venezolano no solamente es pescuecero, es embustero también, ¿no? En casos como estos, ¿no? Que quieren arrogarse términos que realmente no les corresponden. Adelante, profesor. No, sí, es que, bueno, pero forma parte de la idiosincrasia del venezolano. Este es un país de fábula en donde además nosotros construimos utopías. La verdad es que seguir dando vueltas sobre la unidad es un caso perdido, porque es que la unidad no es democrática, es totalitaria. ¿Ok? El de estar buscando la vuelta de que si no nos unimos, etcétera, la verdad es que a mí me parece tiempo perdido en eso que yo he llamado el unanimismo impracticable. Este país se lo va a llevar algún día un líder que tenga un propósito y que ese propósito se lo compre la mayoría del país, ¿ok? La mayoría de los ciudadanos. Y será pretender desde solo un régimen totalitario, pretender el 100% de las adherencias. Entonces, yo creo que ese ha sido en parte nuestro desierto. Creo que eso muestra además el muy bajo nivel de nuestras clases pensantes,
porque están buscando una alucinación. Y si todos nos unimos, bueno, si le pones cláusulas condicionales a la realidad, pon una más y haz que desaparezca el régimen y ya. O sea, cuando hablamos de cláusulas, los what if, ¿no? ¿Qué pasaría si todos nos unimos? Bueno, pero eso no existe, punto. Eso no es posible. No es posible. Seguir dando vueltas en eso forma parte, digamos, de lo que somos y por lo que estamos aquí. ¿Ok? Eso es la verdad. Lo segundo, sí hay efectivamente una especie de contumacia en algunos para insistir en el mismo error, que insisto, es un error de engreimiento y de prepotencia. O sea, lo que criticamos de fondo es la ceguera interesada, porque no es posible que 45 años después tú sigas pensando que Fidel Castro, digamos, era el hombre del momento y que había que recibirlo con una apoteosis de la adulación como fue recibido en Venezuela, ¿okay? Pero también, digamos, terminan siendo, a ver, cuando a mí me preguntan cuál es la imagen del ser más despreciable que tú puedas imaginar, me lo dio la literatura. Creo que fue Bram Stoker el que escribió Drácula. Y hay un personaje dentro de la novela, además novela excelente para leer, ¿no? Es una novela en la que el peor personaje, el más despreciable, la cosa más repugnante, es el asistente de Drácula. Es una poquita cosa que come mosca. Entonces, bueno, el al final, digamos, el terminan siendo poquitas cosas que comen mosca, tratando de buscar la próxima carta para firmarla, con el bolígrafo siempre a mano, por si acaso hay que mostrarle, digamos, esa solidaridad de casta. Y la verdad es que con eso, digamos, lo que hacen es ratificarnos a nosotros, que nosotros tenemos nosotros estamos pisados por los peores que se hacen pasar por mejores. Ah, bueno. Si tú me preguntas, ¿a quién tú le preguntarías si tienes que ir al Amazonas? De repente le pregunto a tal o a cual. Que este otro escribió una novela buena. Sí, efectivamente, pero es que de eso no se trata. O sea, el asomarse a la realidad con criterio, capacidad. Lo decía Robert Nisbet. Él tiene una preocupación moral y una sensibilidad crítica que le permite construir una teoría o por lo menos una conjetura, una buena conjetura, una conjetura resistente sobre aquello que tú estás experimentando y viendo. De ninguna manera, Robert Nisbet, que es uno de los grandes sociólogos conservadores de su época, o fue, no sé si está muerto ya, de ninguna manera se confundiría con cualquiera de los que tú nombraste, creyendo que tengan, porque es que no tienen preocupación moral. Y son muy toscos, y por lo tanto uno no les puede conferir esa sensibilidad artística para construir una teoría, y se refería a Rousseau, que no es precisamente mi autor favorito, y se refería, por supuesto, a Hobbes, o sea, al final estos no están interesados en el ser intelectual, porque son facción, no les interesa el país, les interesa sus privilegios, privilegios de clase, digamos, para que las logias que lamentablemente imponen su narrativa y su opinión, sigan imponiendo su narrativa y su opinión. Cada día son más patéticos, la verdad. Cada día son más... Primero, cada día están más viejos, como todos, yo también. En segundo lugar, digamos, de asistente de Drácula, pasaste a ser asistente de Guaidó y vas a terminar siendo asistente de una comisión de primaria y después quién sabe qué. O sea... ya ni las moscas son tan abundantes como para tantos asistentes de Drácula como ellos cuentan. Entonces, bueno, yo me conduelo por el país, porque este país está perdido en exigencias utópicas, está perdido en malos liderazgos, está perdido, carece de eso que el Briceño Iragorri llamaba los mejores, y al final, digamos, el se impone más el compromiso personal, esa erotización del poder, y se impone más además el compromiso con aquel respecto del cual estamos erotizados, que a veces dice barbaridades, porque la realidad requiere análisis, no cláusulas condicionales, porque las cláusulas condicionales no existen en la realidad.
algo así, bueno, si yo tuviera 30 años, esto es como la canción esa, el Gran Tango 1, podemos ponerlo de ejemplo, ¿no? Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, bueno, pero lo perdiste. Entonces, desde tú aquí y tú ahora, tú vas a ver qué hace con la tipa que tiene al frente y cuál estás enamorado. ¿Ok? ¿Perdiste el corazón? Bueno, no sé. Entonces, claro, igual la realidad no acepta esos guaris, esas cláusulas condicionales. Entonces, si todos nos unimos legal, no va a haber, eso es imposible y además es una tentación totalitaria. Porque para que haya una unidad perfecta, alguien tiene que imponerla. ¿Quién la va a imponer? ¿El elenco del fracaso? ¿Los peores transfugas, transvestides mejores? ¿Quién? Que el pueblo venezolano le vas a cargar la culpa al pobre pueblo venezolano. Siempre, el pagapeo. ¿Ok? El paganini. Que si el pueblo reflexionara más, bueno, es que lamentablemente lo que se le presenta al frente, lo que se le pone al frente es esto. Entonces, ¿cuál es el papel del intelectual radical? Hablando de Ayn Rand, en su artículo Nuevo Intelectual, bueno, denunciar esto, ¿ok? El mantener la duda metódica, enfrentarse con coraje al poder y, digamos, no seguir esta pista. Ahora, eso por supuesto tiene costos, muchísimos costos, costos personales, costos de todo tipo. Bueno, el parte de ser radical implica a veces pagar esos costos. Dice Miguel Fontán que lo único que le queda al radical son sus refugios afectivos. Bueno, gente que con la que practica el afecto, ¿ok? Y eso es lo que toca, porque cuando tú ves la aridez, estos todavía, de verdad, insisten, luego del... la senda errática y perversa, contumaz en la culpa de estos intelectuales, autodenominados intelectuales, en el error, es el equivalente a las encuestas de data analysis. Equivocada siempre. Hasta que al final, digamos, vamos a hablar como lo que parecemos, como lo que somos y no como lo que parecemos. Ni tú eres encuestador, ni yo soy intelectual. ¿Cómo es la vaina? ¿A quién es que tenemos que colocar? ¿Quién pagó más? Bueno, es mejor hablar así, porque eso es más psicológicamente más sano. ¿Ok? Ahora, yo quisiera invitarlos a escuchar crecer la hierba de las narrativas, de las nuevas narrativas para imponer el candidato de la preferencia de ellos, que va a estar entre Rosales y Capriles. ¿Ok? No se los pelen. La narrativa de que tiene que quererlo el régimen, que no puede ser tan confrontativo, que tiene que hacer que hasta los chavistas quieran votar por él, que tiene que ser un excelente negociador. Bueno, vale, pero si sigue así, llámate de una vez a Maduro, que él votaría por él, pues, ¿no? Y bueno, lamentablemente lo que uno ve, con muchísima excepción, es que estos no tienen remedio, porque además no tienen la humildad suficiente como para dar paso a otros. Y son los mismos de siempre. Entonces, claro, esto es como muy, muy cansón, muy aburrido, ¿no? Y bueno, ya entraremos en la época en donde vendrá la euforia de la falsa realidad. Y esta vez sí ganamos, porque ¿cómo es posible que el régimen pierda? Con CNE o sin CNE, todo está tan montado, todo está tan aburridamente dicho que hay que pensar en otra cosa para mantener la salud mental, pienso yo. ¿Qué viene después de la derrota de las presidenciales? Porque digamos que las elecciones presidenciales van, las primarias van. No importa quién elijan, vamos a las elecciones presidenciales y gana Maduro. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se ven las elecciones después? ¿Cómo vislumbra usted ese próximo año luego de que el chavismo se mantenga en el poder? Mira, yo creo que el, a ver, yo creo que no hay forma de ganarle al régimen, porque el régimen es la minoría mejor organizada.
A veces tiene que hacer más trampa y otras veces tiene que hacer menos trampa. Y además es una minoría perversa que maneja como proyecto de envergadura de larguísimo plazo, o sea, el su sistema de ventajas. Que uno esté comenzando hoy no significa que ellos no hayan comenzado hace 2 años. Por cierto, ayer o antier lo decía Diosdado, ¿no? Nosotros a lo único que nos dedicamos es a esto y a esto. O sea, ellos ya saben cuándo va a ser el día de la elección, ellos ya saben a quiénes van a inhabilitar, ellos ya saben cuál es su sistema de ventaja, ellos saben cuál es el monigote que van a poner para... Todo eso ellos ya lo saben. Debe estar hasta escrito, debe tener fecha, el cronograma debe ser perfecto. ¿Ok? De tal manera que yo tengo pocas dudas de que los resultados de estas elecciones sean un trámite para Maduro. Ahora, la gran vuelta, utilizando, digamos, el criterio de Miguel Fontán, que él ha propuesto que esto es un ecosistema criminal, esto abre varias preguntas. En primer lugar, un acerto, o sea, todo sistema tiene fragilidad. Entonces, yo veo este ecosistema en 3 dimensiones y trato de darle vueltas para ver cuál es su fragilidad. ¿Por qué no son las fragilidades de siempre? Aquí hay que estar pensando que hay los militares. No, oye, qué aburrido, la verdad, coño. De verdad es que si no se les ocurre nada más, regálenos su valioso silencio. En serio. Ok. De verdad que lo obvio no funciona con nuevas realidades como el ecosistema criminal. Pero tiene que haber fragilidades. No son las obvias, pero creo que parte de la lucha política del presente hasta el futuro es identificar las fragilidades, porque si tú no sabes a qué te enfrentas, no le puedes dar. En segundo lugar, está el entorno contextual de este ecosistema criminal, utilizando las categorías de Miguel Fontán. Y bueno, lo económico no está resultando en Venezuela. Así que, bueno, van a tener que administrar ellos una crisis económica, de nuevo, con algunas características, dicen, de hiperinflación, etcétera, etcétera. Que, por supuesto, va a impactar mucho la calidad de vida de los venezolanos que vivimos en Venezuela. Y, por lo tanto, allí se me abre un cono de incertidumbre, no sé qué decirte. Lo cierto es que lo que yo sí he pensado, y hasta ahora no tengo ningún argumento que me haga volver a considerar, yo creo, por supuesto, que hay que hacer política, creo que hay que, incluso hay un componente de la política que es el testimonialismo, que yo no rechazaría hacer en este momento. Tercero, creo que la política es, que va a funcionar, es una política, de pequeñas sanaciones en aquellos ámbitos que deben ser nuestras fortalezas. Entonces, el político debe pensar en el largo plazo, no en el corto. Yo creo que un político sano debería pensar en el 2030, pero comenzando a trabajar hoy. Lo segundo es que un político sano tiene que acompañar los esfuerzos que puedan hacer los venezolanos en la recuperación de sus bases morales y cívicas de sustentación, me refiero a la familia y a la comunidad. La actitud del político tiene que ser otra, que es la compasión de la experiencia compartida con un criterio de identificar formas de ayudar a tener conciencia política, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pasando de allí a la construcción de una narrativa que sirva para la liberación del venezolano, que tiene que ver con el compromiso con la verdad. Esto yo lo he desarrollado en alguno de mis artículos, no les estoy planteando el modelo completo, pero sí el mensaje. El mensaje es que la época de que se hubiese abierto el mar para pasar nosotros a pie y que después cuando pasara, qué sé yo, los carros del faraón se cerrara el mar sobre ellos, esa época yo no la veo. O sea, no veo la época
de la mitología de la gran transformación del apocalipsis, no lo veo. Yo veo, digamos, un país que tiene que hacer política comenzando de cero, que tiene que entender que los tiempos los perdieron los del elenco del fracaso, pero que, ojo, Sacao, Novares, Santa Lucía, ya perdimos el tiempo. Y que tiene que empezar a recoger, a rehacerse desde sus propias ruinas, desde sus propios, desde su propia pobreza, desde su propia, y desde allí construir una opción política que tiene una narrativa diferente. Ojalá ellos que eran unos intelectuales diferentes, unos mejores diferentes dedicados a cosas diferentes. Lo otro es quedarse mirando al cielo, esperando una señal que no va a venir, que yo no veo venir por ningún lado, y que por supuesto aprovechando con muchísima inteligencia la fragilidad de un ecosistema criminal que ha demostrado a los otros países gran capacidad de mutación y por supuesto una administración del terror muy pero muy importante. Entonces, bueno, eso es lo que yo veo. Yo en el corto plazo no veo nada. Yo ya perdí la esperanza de ver la tierra prometida, que no significa que yo no pueda llegar hasta la cima de la montaña y ver en el horizonte la tierra de promisión, ¿no? Ya tengo 60 años. La verdad es que yo, esto pasa por lo menos 8 o 9 años. Son 69. Vaya usted a saber qué es lo que va a ocurrir en esta época. Pero insisto, no es un mensaje para la depresión, sino es un mensaje para el hacer lo que efectivamente tenemos que hacer, porque ustedes de verdad no pueden creer que se puede hacer política para la transformación, la liberación, con la familia destruida, con la comunidad destrozada en sus cimientos de vínculo y abandonada por los que dicen ser mejores, pero que están ocupados en hacer el próximo documento que van a firmar. ¿Okay? No puede haber política buena sin un homenaje a la verdad. No puede haber política buena si todos nosotros no creemos que la suerte del peor es nuestra suerte y tratamos de ayudarlo, que eso es la experiencia de la compasión colectiva. ¿Ok? No puede haber política hacia el futuro si nosotros no resolvemos este liazo que tenemos nosotros de mentiras, infatuaciones, arrogancias, engreimientos con las que nos han vertido todo este tiempo los que deberían estar en otra cosa. O sea, los perdonavidas de la narración histórica, bueno, no es ni tan malo, y este otro, o sea, no. Y tampoco podemos hacer política buena con la nostalgia de que si no fue Reni era Pérez Jiménez y si no era Pérez Jiménez era el otro. O sea, no es posible. Tenemos que mirar hacia adelante y ver toda la oscuridad que nos toca ver o no ver, ¿ok? Todo el desierto que nos toca recorrer, ¿ok? Todo el esfuerzo que nos toca hacer. Te lo insisto, si tú no arreglas primero tu casa, olvídalo, ¿ok? Porque no se va a poder hacer política con un sentimiento como el que ahora nos baña a todos los venezolanos de que todo está por hacer. O sea, de que Venezuela es un campamento como nunca antes ha sido campamento. De que cualquiera se recoge en cualquier momento, de que tu gran decisión es irte. Ah, chévere, chao. O sea, no puede ser el que le estemos dando la espalda al país y que después entonces nos volteemos a extrañarlo, ¿no? Sino darnos cuenta de efectivamente de que estamos en el desierto, de que tenemos que recuperar lo que es efectivamente valioso, de que nos tenemos entre nosotros, de que hemos sido traicionados por tirios y troyanos y de que tenemos que practicar entre nosotros el ser sal y luz. Por eso es que seguir viendo que si este aporta un punto, que si este aporta medio punto, que si este es tiempo perdido, porque estamos viendo a dónde no está la gente. La gente está de espaldas a eso. La gente está en otra cosa, sobreviviendo con muchísimos interrogantes y esperando el Mesías. ¿Ok? Y sin darse cuenta que el Mesías no va a venir. En todo caso, no va a ser el Mesías liberador militar que también los apóstoles esperaban, ¿no? El Mesías seremos cada uno de nosotros reconstruyendo lo nuestro y por lo tanto contribuyendo a una arquitectura social diferente. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Profesor, ¿usted cree que de acuerdo a cómo se están presentando las circunstancias, estamos cultivando el terreno para el surgimiento de un nuevo fenómeno
que pueda ser capaz de enamorar a todo el mundo con su proyecto, de arrastrar masas, que cualidad que ha perdido la mayoría de los políticos actuales. Pero cuando empiezo a describir ese político que sea capaz de llevar a una mayoría efectiva de venezolanos a unas elecciones, o a provocar una implosión dentro del chavismo, o a provocar la destrucción del chavismo, cuando empiezo a describir ese personaje, empiezo a pensar nuevamente en Chávez. ¿Usted cree? Aló. Aló, ¿me oyen? Aló. Sí, señor. Sí, profe, lo escuchamos, pero creo que... Se cortó el Juan. Se cortó el doctor. Se cortó el doctor. Es que yo creo que eso, esa búsqueda frenética del líder salvador nos coloca en el mismo desierto, recorriendo el mismo laberinto sin poder salir. Y es lo que digamos, no hay, a ver, el efectivamente la gente está como que esperando una opción que le satisfaga, porque está muy harta de la misma gente que un cuarto de siglo ha maltratado al país con sus mentiras. Y uno no puede negar la posibilidad de que se enamoren nuevamente, porque andan, digamos, como hombres sin novia o mujeres sin marido. Ok, buscando. Pero eso no significa que eso sea lo que convenga, ni eso significa que eso sea una tabla de salvación. Yo no lo veo. O sea, el no lo veo. No lo veo, que no significa que... Es que no lo veo. O sea, y yo creo además que una de nuestras taras sociales es la eterna búsqueda del hombre fuerte que nos va a sacar de esto sin que nosotros paguemos el costo. Siempre lo hemos buscado y siempre nos hemos equivocado, con la perfecta colaboración de nuestros intelectuales que se le montaron encima a Chávez y lo endiosaron. Entonces, porque hay que decirlo, fueron las clases medias las que le hicieron. Clases medias que en mi último artículo que está en mi blog, que se llama Ceniza, bueno, yo intento hacer una referencia a ese proceso. Ok, entonces creo que de nuevo yo no estoy diciendo que mi propuesta sea la única propuesta posible. Eso no es verdad. Yo estoy proponiendo eso. A lo mejor, digamos, una forma de hacer política muy minimalista que no sirve para los atorados. Pero lo que sí les puedo decir es que la solución del hombre fuerte es más abismo, es más perdición, y nos va a colocar a nosotros siempre en una situación de precariedad, que siento que, a pesar de todos los errores que hemos cometido, no merecemos. ¿Está usted de acuerdo con la salida de fuerza? Mira, es que lo que pasa es que, te lo voy a decir así, lo que no creo es que este ecosistema criminal salga por la vía democrática. Eso ya es una fantasía insostenible. Estos regímenes no tienen ningún tipo de propensión a ceder el poder. Ahora. Lo que pasa es que cuando se habla de salida de fuerza, entonces toda la gente anda esperando un militar. Y entonces, si tú me preguntas, ¿usted está de acuerdo que haya un golpe militar de militares venezolanos para sustituir a este régimen? Y te voy a decir que no. No, no. Sería una simulación de un acto de liberación, porque sería caer en los mismos que nos tienen en los últimos 25 años internados en esto. Entonces, la pregunta es, entonces usted no cree que haya un solo militar en activo que merezca la confianza del último de los ciudadanos venezolanos. No creo. Y por lo tanto, digamos, eso va en contradicción y a contrapelo de 150 años de historia venezolana, de errores uno tras otro. ¿Ok? Que siempre nos han dejado peor. Entonces,
como les planteé, esto es un ecosistema criminal, es un ecosistema criminal que, como todos los ecosistemas criminales, tiene muy poca interés en ceder el poder, no en alternarse, estoy hablando de ceder el poder, ceder algo de poder, mucho menos alternarse. Por eso les dije que parte de la reflexión política seria es tratar de identificar cuáles son las fragilidades. Y a mí me parece que el único acto de fuerza es cuando la sociedad se recomponga, cuando nos reconozcamos a nosotros mismos como esos que pueden dar fuerza y, bueno, que de alguna manera de allí pasemos en algún momento a la acción. No estoy diciendo que con esto sea se plantee o una guerra civil. De nuevo, yo no quiero aportar fantasía. Yo lo que puedo aportar es que en este momento el ecosistema criminal está cómodo. En este momento el ecosistema criminal no va a ceder el poder. En este momento, digamos, hablar de elecciones, si no es para testimoniar un reencuentro con el país, no va a servir para nada, ¿ok? Y yo creo que para volver a conseguir entre nosotros, la palabra fuerza es usada por allí electoralmente y no la quiero usar, pero para poder construir fortaleza moral, o sea, para poder salir de la bancarrota moral en la que efectivamente estamos todos. Creo que debemos de darnos el tiempo de recomponer las bases de lo que somos y de lo que socialmente significamos. Gracias, profesor, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a seguir con Johanna, porque yo quería seguir insistiendo en el tema de la carta de apoyo a las primarias, pero yo creo que ya es un tema al que leemos, ya lo hemos traqueado hoy en la noche y también los intelectuales que la firman. Así que yo creo que voy a ceder el paso a Johanna y yo continúo por aquí. Muchas gracias, profesor. Gracias a ti por tan grata conversación. Es que con respecto a la carta de la Comisión Nacional de Primarias, quien tenga bien conocerla, porque así como leímos la de Fidel y como leímos la de Guaidó en 2019, están publicadas no solamente en los comentarios de este espacio, sino también en la parte superior. Antes de darle la palabra, se nos había caído Ahmed, pero ya veo que llegó, así que Ahmed, si quieres compartir con nosotros, vuélvanos a pedir micrófono, porque esto, yo mandarles el micrófono es completamente imposible que salga la solicitud. Entonces tenemos a Libertad y al señor Rafael. Pero antes de escuchar a Libertad y al señor Rafael, yo sí quiero compartirles y decirles algo porque me encantó cuando el profesor, yo les digo una cosa y les confieso, o sea, aparte de ser políticamente incorrecta, en privado sí soy muy grosera, pero en público sí guardo mi compostura porque obviamente soy repúblico y represento a ese movimiento y no puedo irme de bruces públicamente como a uno le encantaría en muchos momentos hacer. Pero les compartí arriba un tuit que también está en los comentarios, que nuestro nuevo hashtag a posicionar, hashtag regálanos tu silencio, autor profesor Víctor Maldonado, y lo saqué de lo que mencionó el profesor hace rato. Y también yo sí les quiero responder, que me adelanto en la respuesta con la imagen a qué ha cambiado del reconocimiento de Fidel al respaldo de primarias, pasando por eso de Guaidó. Bueno, ahí también se los puse allá arriba un perrito buscando morderse la cola, dando vueltas. Esa es mi respuesta con respecto a la pregunta. Entonces vamos a darle primero la palabra a Libertad. 3 minuticos, Libertad, por favor. Buenas noches, yo no tengo mucho que decir, pero solo que gracias al profesor Víctor, pues ya se afirma lo que yo siempre he dicho, pues este régimen no saldrá como pretendido intelectual hoy de la política, de la mal llamada política, por elecciones o... Lo veo de, como dice el profesor Víctor, sencillamente esto sale por la fuerza, es lo que le entendí. Y es lo que yo siempre pensaba, esto no sale de otra manera. Al menos que esta cuerda de sinvergüenza, pues, lo que hagan es una negociación nada más para aparentar un cambio. Pero seguirá siendo el régimen quien domine, más lleno de impunidad,
Hoy hablaba con un amigo y le decía que la única forma de que creamos que hay un cambio es que esta gente ya lo debe estar haciendo, una negociación con el régimen, pero llevándonos a una impunidad total. Yo le digo que esa sed de justicia que tiene el venezolano hoy en día, pues se quedará así. Y como una vez un amigo por allí dijo, y es lo más barato que saldría por Venezuela. Entonces, para mí sigue siendo eso. La fuerza es lo único que puede generar un cambio, pero es bastante feo y duro. Esto es lo que tengo que decir de Eduardo. Profesor Vega lo que hizo fue reafirmar cosas que yo pienso. Y gracias por eso, profesor. Gracias, libertad. Señor Rafael. Buenas noches. Buenas noches a todos. Un gran placer para mí compartir con tan elocuentes figuras y grandes figuras del acontecer venezolano. El profesor Víctor dijo en una elocuente intervención lo que yo digo en pocas palabras. Venezuela se arregla desde las bases, desde la familia, desde la sociedad. Venezuela no necesita un líder, porque cada uno de nosotros somos líderes. Yo salí de Venezuela diciendo eso. Ese fue mi discurso siempre. Cada uno de nosotros somos un líder. Mucha gente me decía, Rafael, ¿pero por qué tú no te unes? Le digo, mira, yo muchas veces se lo dije a mucha gente. Busqué a las personas, busqué a García, busqué al mensajero y se los dije. Lo están haciendo mal, esta no es la vía, esta no es la forma. Y todos me decían, me llegaron a decir todo el tiempo que yo estuve en Venezuela criticando a la oposición porque lo que hacía era eso. Eres un chavista. Hasta mi papá me lo dijo. Que Dios me lo tenga en la gloria. Y mi papá me lo dijo por una sencilla razón. Un día estábamos hablando sobre unas elecciones, que había alta posibilidad de que la oposición ganara, y yo le saqué la cartera de mi bolsillo y le dije, si yo pienso por la cartera, no me conviene que gane la oposición. Y él se me quedó viendo, me dice, ¿tú cómo que eres chavista? Y yo, no, papá, yo lo que soy es objetivo, porque si la oposición gana, Venezuela va a haber una debacle económica en aquel momento. Esto sin ver de que la debacle venía gestándose paulatinamente. Ciertamente, señor Víctor tiene muchísima razón. Lo único es que es muy elocuente, muy extenso en el mensaje y se pierden. Uno tiene que ser concreto y decirle a la gente, ¿saben qué? No busques Mesías, no busques a un candidato. Busca un objetivo, porque las gestiones deben de ser por objetivos, no pueden ser ni deben ser por promesas, tienen que ser por objetivo. Y si no logró el objetivo, fuera de aquí, porque así debe de ser. Así debe ser. Tiene que ser así. Si no sirvió, si no cumplió con sus objetivos, tiene que salir y darle la oportunidad a otro que cumpla con los objetivos. Lo que nosotros tenemos que hacer es fijar objetivos. No fijarnos utopías, no fijarnos la Venezuela que nosotros queremos. Yo cuando salí de Venezuela dije, pasarán 65 años para lograr una Venezuela que más o menos se parezca a la Venezuela del año 1998. 65 años y salí en el 2016. Los ciclos históricos venezolanos son de 40 años y me gané muchos enemigos diciendo eso. Y lean la historia, los ciclos históricos venezolanos son de 40 años. Todavía nos quedan 20. Muchas gracias.
Ahora vamos, y gracias a Dios llegó de nuevo el profesor Víctor. Vamos con nuestro gran amigo, hermano de esta casa, el politólogo Joelvin Villarreal. Hola, buenas noches a todos. Yo seré un poco breve. De verdad que le agradezco al profesor Víctor, a quien saludo fraternalmente por esta disertación que ha compartido con nosotros esta noche. Yo rescato muchísimo de lo que ha planteado hoy, especialmente el haber citado en varias ocasiones a Ayn Rand. Eso sí es bastante raro acá en Venezuela, que se cite a esta gran pensadora objetivista. Yo estoy muy de acuerdo con esto que dijo al final y que viene a resumir todo el asunto, ¿no? Que es precisamente que no existe una única salida al problema venezolano. La salida puede ser de varias formas. Pueden ser salidas de fuerza o salidas, digamos, que no utilicen la fuerza. Pero lo importante del asunto es crear las condiciones sociopolíticas para que ocurra una salida, independientemente cómo al final del cuento, si será una salida tipo Rumania o será una salida tipo polaca, ¿no? Digamos, por citar dos ejemplos históricos antagónicos. Pero lo cierto es que no veo como lo ha planteado, digamos, en su forma el profesor Víctor, no hay realmente un verdadero trabajo de oposición en el país. No me estoy refiriendo por caerle a palo a las organizaciones políticas que actualmente hacen vida en el sistema electoral, sino que realmente nosotros, incluso como sociedad, somos muy pocos los que entendemos lo que es ser oposición. Y ser oposición es ser ideológicamente contrario al sistema. O sea, no es solamente no es simplemente el planteamiento de no querer a Maduro o no querer a Chávez o a Rodrigo, al que pongan allí, no. Es romper, es hacer una ruptura total con todo lo que significa el colectivismo, con todo lo que significa esa política estatista. O sea, eso no lo vemos en el discurso de absolutamente nadie aquí. O sea, esas mismas clases intelectuales, los abajo firmantes, toda esa gente que dice ser inteligente, en lugar de cuestionar moralmente este sistema, lo que hacen es que lo justifican. Entonces, mientras nuestra élite política, como decía el profesor Hugo Faría, que uno de los grandes dramas de Venezuela es que lamentablemente no tenemos élites políticas liberales. Todos son socialistas, todos son estatistas de alguna manera. Y eso es lo grave. Nosotros tenemos que construir primero una oposición para que esa oposición pueda crear las condiciones sociopolíticas que nos permita entonces poder vislumbrar una salida, sea esta de fuerza o no. Porque la historia lo ha demostrado, los regímenes, la tiranía, por ejemplo, en el sovietismo, unas cayeron con la utilización de la fuerza y otras no. Pero ¿cómo se va a dar ese capítulo final? Yo no lo sé. No voy a venir aquí a ser profeta, a decir que va a ser de tal o cual manera. No hay una única manera, como lo ha planteado el profesor. Pero lo que sí sé es que se deben de crear esas condiciones, y lamentablemente estamos todavía lejos de que esas condiciones puedan estar allí. Con respecto al principio, cuando el doctor hablaba sobre Arenas, tengo acá el libro de Rangel, el último, el póstumo, el de Marx y los socialismos reales, donde le dedicó un capítulo completo, ¿no? a Arenas, también le dedicó otro a Alberto Padilla en la Unión de Editores. O sea, de verdad que me siento muy, muy complacido de haber escuchado hoy al profesor Víctor, y eso era lo que tenía que decir. Qué lindas palabras, Joelvin, muchísimas gracias.
Pues, profesor Víctor, no tengo más solicitudes. De verdad, yo le quiero dar muchísimas gracias, mandarle mil bendiciones, que siempre le multiplique su apoyo, que cada vez que se le necesita a usted, ahí está siempre para decir un sí. Y es no solamente una gran persona, un gran ser humano, espiritualmente es increíble, por eso también lo admiro mucho. Y de verdad, es un honor, no solamente que me considere su amiga y que diga, por ejemplo, en su tweet con la querida Joana, porque usted es más que querido para mí y es muy respetado en esta casa, los repúblicos, y siempre va a ser un honor poder contar con usted, no solamente para los space, para los programas, para lo que sea, porque su voz es muy importante para nosotros también. Que Dios me lo bendiga. Bueno, gracias a todos por haber compartido este momento de reflexión, y creo que es otra de las cosas muy valiosas que entre todos necesitamos, que es la grata compañía de los que siempre nos estamos preguntando este tipo de cosas. Así que, bueno, muchísimas gracias y, bueno, espero volvernos a ver pronto. Doctor Álvaro. Bueno, con respecto a lo que recientemente dijo Joana en relación con usted, profesor, entonces me convierto en un abajo firmante. suscribo esta palabra. Ya que ya estamos. Saben, el consejo práctico, y yo les digo un consejo que yo practico. Yo no firmo ninguna carta en colectivo. Lo que yo quiera decir lo escribo yo, lo digo yo, lo hablo yo, etcétera. Porque yo creo que hay que romper con esa tendencia. Todo igual, te agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias entonces, profesor, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a todos los que nos acompañaron hasta el final. Ha sido un programa muy, muy, muy interesante. Gracias, señor Rafael. Gracias a Joelvin, que es también de la casa, aquí con nosotros. Gracias, Libertad, por haber estado. Y, pues, gracias a Joana por haber compartido conmigo esta noche con un tema muy de actualidad, con un tema que todo el tiempo nos está rondando. Porque, bueno, porque ahora estamos en vísperas de la primaria y vemos cómo se repiten y se repiten los modus operandi. Así que, bueno, gracias a todos, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Estamos aquí todos los jueves, un jueves sí, un jueves no, y el jueves no es porque estamos en el canal de YouTube con el doctor Alberto Franceschi y Humberto González en vivo. Así que nos vemos por aquí, por Space, el próximo jueves a las 7:30 de la noche, hora Miami, hora Venezuela, hora Miami, 8:30 de la noche, hora Venezuela. Gracias por haber estado con nosotros. Buen provecho a los que ya cenaron y buen apetito a los que van a hacerlo ahora. Que tengan buenas noches y nos vemos dentro de 15 días. Chao a todos. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Políticamente Incorrectos fue presentado por... Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com/repúblicos.
Ricardo Montenegro, personal trainer virtual o presencial. Síguelo en sus cuentas profesionales. En YouTube, ricardo.coachpt. En TikTok, @ricardo.coachpt. En Instagram, @ricardo.coachpt. En Facebook, ricardo.coachpt. Suscríbete, dale like, comenta y comparte. Thank you.